No tengo estas varillas de soldadura aquí, pero tengo este alambre que es el mismo, cobre silicio. Así que improvisaré mis propias varillas. Para soldar latón se utiliza corriente continua, DC. No recomiendo corriente alterna, AC. También es mejor usar un control de pedal de pie para un mejor control de la corriente mientras se suelda. Bueno, la soldadura de latón no es tan sencilla. Usted tiene que calentar primero la pieza, calentar. Si usted tiene un soplete, puede calentar primero hasta 200 grados. Si no tiene un soplete, usted puede usar la propia antorcha para calentar el material. ¿Ok? Haga esos movimientos. Con una corriente más baja que no haga el baño de fusión. Y usted entonces calienta la pieza haciendo ese movimiento en toda la junta donde vaya a soldar, a donde vaya a apuntalar. ¿Ok? Esos humos blancos que está saliendo cuando está casi haciendo el baño de fusión. El charco. Estos humos blancos son zinc, porque el latón es un material que tiene cobre y zinc. Cuanto más zinc que tiene, más difícil es para soldar. Ok, ese tiene que tener mucha paciencia. Ok, ya cuando vaya a hacer el baño de fusión, inmediatamente se hace, se sale. Esos humos blancos que queda muy difícil poner material de aporte, material de aportación. El material de aportación que estoy usando, que es cobre silicio, no tiene zinc. Entonces, tan pronto usted logra poner un poco de material de aporte, es más fácil para poner más material. Porque como material de aporte no tiene zinc, no hace tanto estos humos blancos y disminuye la dificultad de soldar. Ahí está el primer punto de soldadura. Ahora otro lado vamos a hacer. Siempre es bueno hacer ese escariar así para poner más penetración de material. Ok, de nuevo calentando, calentando. No se puede tener mucha
No se puede querer hacer muy rápido. Tiene que tener paciencia, calentando, calentando. Y cuando estamos más caliente, usted aumenta corriente hasta que hace el baño de fusión. Mira, baño de fusión está casi. Ahora no estaba pronto, no estaba listo, no estaba listo. Ahora sí, está listo. Y usted ponga la varilla. Si empieza a salir mucho el zinc, usted apaga el arco eléctrico, disminuye la corriente y enciende de nuevo para poner metal de aportación. Todo el tiempo así. Mira. Si estuviese usando una varilla, no así como esa que firmas, pero una varilla real, realmente, se puede soldar con el arco eléctrico por encima de la varilla. A ustedes toca la varilla en la junta, apoyando, y enciende el arco eléctrico y va haciendo un derritimiento, un derritido de la varilla, y disminuye mucho esta formación de esos humos blancos. Aquí también yo estoy quitando material porque esa pieza va a tener un esfuerzo. Entonces, eso es para tener más penetración. ¿Ok? Aquí se puede ver mejor. Está bien, hay una cosa que es importante hablar con ustedes, que el baño de fusión de latón no es tan claro, tan limpio para se ver como es en acero inoxidable, en acero a carbono, aluminio. Es un baño de fusión, un charco que es así, no tiene un color, es un color gris complicado para ver. Aquí no está muy claro para ver eso, pero con la máscara es posible ver mejor. De nuevo, mira cómo usted va calentando poquito, ponga el material, no está saliendo mucho humos blancos, eso está saliendo muy bien. Mira, apaga, enciende el arco de nuevo. Es importante que la varilla entra suave en el charco. Mira, ahí está. Se pone material muy fácil así. Mira que no es tantos humos. ¿Okay? Ahí está, ya está listo ese primer pase de raíz, vamos a llamar de raíz. Y ahora vamos a hacer un pase de relleno aquí. Ahora tiene metal de aportación que no tiene zinc, entonces no hace tanto aquellos humos, no es tan difícil más para poner metal de aporte. Pero ainda hay una mezcla, ¿no? El baño de fusión tuve una mezcla con el material base y tiene un poquito de zinc. En las laterales del cordón de soldadura tiene zinc. Entonces, se calentar mucho, se sale ese zinc que puede dejar porosidad y el cordón de soldadura. Tiene que tener mucho cuidado. Mira. Bueno, está listo. Ok.
Ahora otro lado. De nuevo vamos a quitar material, hacer un bisel. Está listo, está bien el bisel. Las recomendaciones son las mismas. Ahora, como tiene material de aportación de otro lado, usted necesita un poco más de corriente, de temperatura, para lograr el charco, el baño de fusión aquí. De nuevo vamos a calentando sin forzar la corriente. Corriente, mucha corriente. Tiene que tener cuidado para hacer un buen trabajo. Ya está calentando la derritiendo la punta de la varilla. No está listo, casi listo, pero aún no tiene el baño de fusión en el charco. Casi. Ahí está. Ahora sí. Ahora se puede poner muy fácil la varilla. Hay que esperar un poquito. De nuevo enciende el arco eléctrico y está listo para poner más varilla. Con total control del charco. Mira. Ahora un poquito más al final. Ok, está listo ese cordón, ese pase de relleno. Y yo voy a hacer un pase más, porque esa pieza tiene mucho esfuerzo. Y después, en la montaje de esa pieza, ellos van a quitar el material para ajustar en la máquina. Es una máquina de corte. Y entonces ellos van a armar y ajustar. Entonces se va a quitar un poco de material, pero tiene material para hacer el ajuste. Por eso estoy poniendo un poco más de material. Mira cómo ahora está bien mejor, que tiene metal de aportación, ¿no? Está mejor para hacer el cordón de soldadura ahora. Mira. Bien mejor. ¿Ok? Ahora voy a mostrar esta misma soldadura, pero por otra cámara. Otra cámara que estaba grabando. Entonces primero calentar y después poner la varilla. El primer pase siempre hace un poco más de dificultad. Mira. Ok. Que sale más humos. Ahora vamos a ver el segundo pase, segunda pasada. Y se fue una raíz y ahora un de relleno. Mira que el pase de relleno ya tiene menos humos blancos, se sale menos zinc. Y el tercer pase final, okay, de la misma soldadura que hicimos, como se queda bueno, perfecto. Para limpiar esa pieza usé un shell decapante en acero inoxidable. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por tomar su tiempo.